Agradezco mucho y felicito la iniciativa del Museo de Culturas Populares por esta feria de libro tan importante para nuestro medio y para toda la gente interesada en el tema de gastronomía. Este programa editorial es un programa que ha sido un gran esfuerzo por parte de investigadores de la UNAM, de INAH, de centros de investigación importantes en México, para lograr iniciar este programa, esta colección, que se inició en el 2011. Para iniciar con esta celebración, el primer volumen que trabajamos fue el Chile, protagonista de la independencia y la revolución. Ese fue el primer tema. Nos entusiasmó tanto que seguimos trabajando y continuamos con el frijol, después trabajamos el jitomate y la cebolla que aquí tenemos, el mole, el aguacate y este año se está presentando el maíz. La mirada que hemos tenido en estas publicaciones es una mirada multidisciplinaria. Han trabajado con nosotros botánicos, historiadores, arqueólogos, ingenieros en la industria. En fin, ver a la alimentación desde una mirada mucho más cálida y amplia nos ha llevado a llegar a otros horizontes. Cedo la palabra al arqueólogo Eduardo Merlo, que seguramente nos tendrá muy, muy fascinados e interesados con esta colección. Agradezco mucho. Los dioses crearon todo lo que nosotros vemos, concentraron en un cerro maravilloso los alimentos que deberían consumir los hombres. Esa montaña se llama Tonacatépetl, el cerro de nuestro sustento o de nuestro alimento. Y justamente los libros que forman esta colección son el sustento maravilloso de los mexicanos. En una cueva de la población de Coxcatlán encontraron lo que para los arqueólogos es un tesoro verdaderamente. Buscamos un tesoro más grande que es la información. En esa cueva se encontraron el tesoro más grande que se puede encontrar un arqueólogo. ¿Qué? Coprolitos, los restos, las semillas o la evidencia de lo que comían los habitantes de esas cuevas hace 9000 años. 9000 años. ¿Y qué había allí? Semillas de chile, de tuna y por supuesto de nopal, de frijol, de amaranto, hasta hierbitas para hacerse un tecito y lo más importante, maíz. Dicen por allí los sabios, sin maíz no hay país, y tiene razón. ¿Qué haríamos los mexicanos sin maíz? Andaríamos buscándolo por donde fuera. Es tan importante el maíz que se fue más allá de nuestras fronteras y existe en todo el mundo. A los tacos no se les puede comer nada más así enrolladitos. Hay que echarles algo y lo primero que les echamos es chile. Pues hay un libro dedicado al chile. Hay un libro dedicado al maíz. Y junto a todo esto se encontraron huesitos chiquitos de aguacate. Y se encontró un poquito de cebolla. Quiere decir que hace 9000 años nuestros antepasados le entraban como nosotros con singular alegría al guisadito con maíz, con frijol, con chile, con aguacate. Nosotros somos herederos de esa comida. Es un alto porcentaje de comida prehispánica la que tenemos en nuestros alimentos cotidianos. Bueno. Pues dedicamos un librito al mole como manjar de dioses, como comida de los grandes señores, porque a los dioses les ofrecían chilmoli y a los grandes señores ya en la época virreinal les ofrecían el mole. El mole es el platillo más criollo que nosotros tenemos. Es dulce. Dulce como la tradición que trajeron los españoles andaluces y picante como la tradición indígena. No tan picante.
y quizá un poco más dulce que picante. Y esperemos que cada año vaya saliendo una que nos vaya llenando el, pues digamos, el conocimiento de lo que comemos. Por eso le pusimos Tonacayot, nuestros alimentos. Tonacayot es el cerro, ya se los dije, a donde se escondía el maíz. Y los hombres no lo podían comer porque no lo conocían. Quetzalcóatl quiso ayudarlos, estuvo mirando por todos lados y vio que una hormiga roja venía cargando un grano de centli, de maíz, y le preguntó: oye, hormiga, ¿de dónde traes esto? Y la hormiga le dijo: no te puedo decir. Y la convenció, no quiso, se fue. Y estuvo preguntándole a todas las hormigas que se encontró y no le quisieron decir. De pronto salió una hormiga negra y venía cargando su grano. Hormiga negra, ¿no me quieres decir no? Por favor, es muy importante, no. Pues si no me lo dices por la buena, me lo vas a decir por la mala. Agarró a la hormiga, le apretó un cordoncito en el estómago y fue apretando, 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 hasta que la pobre hormiga dijo: sí, en el Tonacatépetl, ahí está escondido. Y entonces ya la soltó, pero desde entonces las hormigas se quedaron con su cinturita por el tormento que Quetzalcóatl les había aplicado. Fue hasta el cerro Tonacatépetl, era una grieta muy pequeña, le pidió al dios de la lluvia que lanzara un rayo. El dios de la lluvia lanzaba rayos como Zeus entre los griegos. Lanzó el rayo, agrietó mucho más el cerro y entonces entró Quetzalcóatl y sacó el maíz, gracias al cual nos alimentamos los mexicanos. Es una leyenda.